Equidad y Desarrollo Regional. Agradezco muy especialmente la presencia del señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Filmus, del Secretario de Políticas Universitarias, doctor Alberto Diver, autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y a los representantes de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME. También nos acompañan también rectores, decanos y otros invitados del sector universitario y empresario. Como sabrán, 2007 es un año muy especial para Banco Santander, ya que se cumplen 150 años de su nacimiento. Dos datos para comentar de Santander. Es un banco que hoy vale en bolsa más de 100.000 millones de dólares, 115.000 para ser precisos, y es el banco con mayor número de sucursales en el mundo, 10.800 sucursales, de las cuales la mitad está en América Latina. Que es una forma claramente de estar cerca de nuestros clientes. En el marco de estas celebraciones, hoy nos disponimos a renovar nuestro apoyo a las universidades argentinas. Nos moviliza nuestro compromiso con el país y la convicción de que solo nos podrá ir bien si al país le va bien. Por ello sostenemos un programa de responsabilidad social corporativa con una visión de largo plazo, cuyo eje principal es el apoyo a la educación superior. Esta visión nos anima a comprometer aportes crecientes a la educación, acompañando la evolución de los beneficios del banco. Queremos ser protagonistas de un cambio cultural donde recobren relevancia la excelencia académica, el reconocimiento del esfuerzo y la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior. También entendemos que el rol de las universidades no se agota en los aspectos académicos. Somos conscientes de su enorme potencial de transferir conocimientos y nuevas tecnologías a la sociedad. En esta línea consideramos esencial apoyar la relación universidad-empresa. Un ejemplo de ello es el programa de competitividad y desarrollo regional lanzado el pasado año, cuyos talleres he presidido personalmente el año pasado. Creemos firmemente en un modelo de trabajo basado en la asociatividad y el trabajo conjunto, universidades, empresas y sector público. Consideramos que es nuestro deber acompañar las iniciativas tendientes a alcanzar mejoras radicales en la competitividad de las economías regionales que potencien su desarrollo y crecimiento sustentables. Basta citar algunos ejemplos de sobra conocidos por todos. La industria del software en Irlanda, los lácteos y los vinos en Nueva Zelanda y la economía del conocimiento basada en el cambio tecnológico y la innovación en Estados Unidos, responsable de 2/3 del crecimiento experimentado en dicho país en los 90. La generación de riqueza y empleo debe ser una bandera que involucre a todos los actores de nuestra sociedad. Queremos encontrar mecanismos que faciliten la transferencia del conocimiento de las universidades a la economía real, de manera de aprovechar al máximo su stock de capital intelectual. El contexto macroeconómico local e internacional es extremadamente favorable. Estamos ante una excelente oportunidad que tenemos que aprovechar. A continuación, Jorge Forteza de la Universidad de San Andrés y José Luis Roses de ITBA nos presentarán las conclusiones de los talleres de competitividad realizados el año pasado. Muchas